Bueno, yo empecé a tocar guitarra desde los 10, 11 años más o menos, que aprendí en un taller en el colegio, me enseñaron un par de acordes y de ahí en adelante como que seguí autodidacta, como tocando todos los días en mi pieza, sacando música como de oído, sacando discos que me gustaban prácticamente enteros como de oído. Y un poquito más grande después de la enseñanza media, empecé a armar como bandas con amigos, donde tocábamos, no sé, pues covers y cosas así en los actos del colegio. Paralelo a que también empecé a hacer mis primeras composiciones y a experimentar un poco con eso, con estas bandas que tenía con mis amigos. Y ya para el momento en que salí del colegio y tenía que entrar a estudiar o hacer algo, tenía súper claro que quería hacer música y decidí entrar a estudiar composición y arreglos a la Universidad Arcis. Y ahí alcancé a estudiar 3 años, porque después la universidad se cerró. Pero para ese entonces yo ya como llevaba harto tiempo tocando y había armado mi proyecto, mi banda, Niños del Cerro, con algunos amigos que conocí en la escuela de música y por otro lado. Y con ellos, justo pasó en ese momento que me salí de la escuela porque se había cerrado la escuela de música. Y como que por fin tuve el tiempo que necesitaba o que andaba buscando hace mucho tiempo para grabar lo que terminó siendo nuestro primer disco, Nona Tocó, que salió en 2015. Y claro, fue un disco que hicimos todos nosotros mismos en la casa, lo grabamos en el mismo lugar donde ensayábamos, que era la casa de mi papá, como de forma súper experimental, como sin saber mucho. Y una vez que sacamos ese disco, como que empezó a llamar un poco más la atención, no sé, pues a través de internet y las redes sociales y esas cosas. Y empezamos a participar como en una especie de circuito que se armó acá en Santiago con un montón de bandas nuevas que estaban como en la misma onda que nosotros, como musicalmente y también como a nivel, no sé, político y como un montón como de ideas, como creativamente yo diría que estábamos como en una parada muy similar. Y gracias a eso como que fue creciendo un poco todo esto como una especie de como medio bola de nieve, como que empezó a agarrar más vuelo y empezamos a tocar en más lugares, empezamos a salir de Santiago, como que nos llamaban para eventos a veces más grandes, seguíamos tocando como en Tocata Chica y empezó a crecer un poco más nuestra audiencia desde que sacamos ese primer disco y se armó toda esta escena como con todas estas bandas de esta época. Estoy hablando como 2015 más o menos, de ahí en adelante. Y ya después cuando sacamos nuestro segundo disco, Lance, el 2018, con el sello Quema Su Cabeza, que era un sello independiente, pero quizá un poco más, no sé si más grande, pero sí un sello que llevaba más tiempo trabajando. Entonces eso mismo nos llevó, la gestión en conjunto con este sello nos llevó a tocar a otros lugares, ya a salir de Chile definitivamente. Y hemos viajado por distintos lugares de Latinoamérica, como Argentina, Perú, México, incluso hemos ido a tocar España, como en festivales y cosas así. Y nada, de ahí en adelante como que siento que esto se ha convertido finalmente como mi trabajo, o sea, es mi trabajo, es mi oficio, y yo en la actualidad vivo de esto. Y actualmente me encuentro un poco más concentrado en mi trabajo como solista, edité un disco, mi primer disco solista, Brillo, salió el 2019 y de ahí que he ido como tocando un poco en paralelo con Niños del Cerro y siguiendo como trabajando con ellos y haciendo canciones nuevas y qué sé yo. Y girando y todo, tanto como solista como con la banda. Y nada, pues hoy en día puedo decir que es mi trabajo como de forma muy natural y producto de este trabajo como constante de todos estos años, prácticamente desde chico, desde que tengo 10, 11 años, que aprendí a tocar guitarra hasta ahora, en que esto se ha convertido en mi trabajo, en mi oficio, y que puedo decir que vivo de esto. Es súper difícil, cuesta un montón, pero al mismo tiempo muy gratificante y no lo cambiaría por nada en el mundo. Como estoy muy feliz haciendo música y siendo músico y trabajando en esto. Bueno, ahora les voy a hablar de una canción, una de mis canciones, que se llama Sísifo.
que es una canción que viene en el EP que sacamos el año pasado con Niños del Cerro, que se llama Cuauhtémoc. Es la canción que cierra este EP, que es un disco más corto, por decirlo de alguna forma. Un disco de solo cuatro canciones. Y esta es la última canción del disco. Bueno, Sísifo es una canción que está inspirada en el mito de Sísifo, que es un mito griego de un personaje que por alguna razón los dioses lo condenan a tener que subir una roca hasta la punta de un cerro, y después el momento en que él llega a la cima, la roca se vuelve a caer y él tiene que volver a ir a buscarla hasta abajo y volver a subirla a la punta del cerro, y así durante toda la eternidad. No me acuerdo qué era lo que había hecho Sísifo para que lo condenaran a hacer eso, pero se había mandado una embarrada y los dioses lo condenan a hacer eso. Y es un mito como que explica, como algo bien filosófico, como que explica varias como cosas de la vida, no sé. Y que a mí desde chico, desde que lo leí cuando estaba en el colegio, como en las clases de historia, supongo, siempre me gustó mucho ese mito, porque siento que reflejaba hartas cosas como de la vida, o de cómo uno se puede llegar a sentir frente a ciertas cosas, frente a las adversidades de la vida. Y claro, hice esta canción en un momento en que yo me sentía un poco así, como que las cosas en general me estaban costando mucho, y decidí hacer la letra de esta canción en base a este mito. La canción en su estructura tiene básicamente dos partes que se van intercalando, se van repitiendo, pero entre medio tiene un interludio instrumental, pero es básicamente dos partes. La primera parte tiene tres acordes. Son Sol, Maj 7, La menor 7 y Re 7. Y que es una progresión de acordes que a mí me gusta mucho, porque remite un poco a los boleros, a la música como más antigua y con un carácter bien latinoamericano, que es algo que a mí también me gusta mucho meter en mi música. Esa es la primera parte, es muy simple, son solo esos tres acordes. Y la segunda parte tiene un poquito más de acordes, un poquito más de complejidad, pero sigue siendo bastante simple. Es un arpegio, que un arpegio quiere decir que se toca una nota después de otra, no los acordes, no se tocan varias notas al mismo tiempo. Es un arpegio que es en do, la menor, sol y si 7. Y esta segunda parte termina siendo como un poco más rockera, y para mí como que tiene más que ver con otros referentes que tengo también, que es como la música, el rock de los 90, como el rock indie noventero de bandas como Weezer o Pavement, que son grupos que a mí también me gustan mucho, junto con también la música latinoamericana, como les decía recién. Eso es a grandes rasgos la canción, y ahora les voy a explicar cómo tocarla. Entonces, primero, los versos. Sol, Maj 7, La menor 7 y Re 7. Voy a cantar un pedacito del verso para que se hagan una idea. Me vine a acostar al lado de mi sombra. Quisiera ordenar lo demás. Eso muy cortito, resumido, cómo se toca el verso. Y después viene el coro, que es este arpegio, que es un poquito más complejo que les explicaba, que es básicamente do, la menor, sol y si 7. Entonces vamos a ver el arpegio. Se toca así. Los acordes tienen ciertas modificaciones, no están como en su estado más natural, por decirlo de alguna forma, pero no vamos a entrar en detalle para no extendernos. Quizás eso lo pueden ver en las clases de música o consultarlo en internet, no sé. Voy a cantar un poquito del coro para que se hagan una idea. Que va a trascender, siempre perder en este juego maldito.
rabia, qué suerte, qué mierda, qué risa, qué rabia, qué suerte, qué mierda, qué risa. Subir esta roca hasta la cima y que se vuelva a caer, que se vuelva a caer, y yo me vuelvo a caer otra vez y otra vez. Para siempre cultivo en mí mismo un desierto aquí en mi boca. Y esas son a grandes rasgos las dos partes de esta canción. Espero que la escuchen, o sea, la pueden escuchar en internet, en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube y todas esas cosas. Pueden buscar el resto de la música de Niños del Cerro y también mi música como solista, como Simón Campuzano. Y eso, espero que les haya gustado y espero que esto les sirva de alguna forma para entender cómo trabajamos los músicos y no sé si en algún caso alguien le motiva en algún momento a hacer música, que también esto les sirva. Eso, muchas gracias.